Bueno, hasta que ni jarri dut guk egiten dugu bat taldean e, astero, eta ni bat jarri dut. Beti jartzen duan bezala, ez? Badaki guzaila dela, baina, bueno, e, futbolean gauza zaila guak ikusi dira, eta aukera txikiak baditugu ere, ba, saiatu bergara gara horiek baliatzen, eta, bueno, ni gazate izuan bezala, beti baikorra naiz, eta guk gauza zailak egin ditugu azkenen gurteetan, eta, bueno, e, dudai gabea oso zaila da, baina saiatu behar gara, ez? Gainera momentu beharraren momentuan gaude, behar handiarekin eta ezin dugu partidua oparitu. Bai, e, gu behar handiagoa daukagu eura paino. Eura azkenean liga bat daukate jokoan, es? ez? Ez dakit zen liga irabaz ituzten urteetan. Beraientzat, liga bat kehiago edo gutxiago, hau da klubaten bizira upena da, ez? Eta klub batek klub baten etorkizuna jokoan dago. Eurak badakit beraientzat garrantzitsua dela, ez? Liga iragastea, baina guretzat asko zere garrantzitsuagoa da lehenengo mailan mantentzea. Beraz, e, bueno, e, naiz parti partidua saia izan, gu ez gaude bihar romatarako, edo ez gaude hemen e, ospakizunetarako. E, saiatu ber gara partidu kogor bat egiten, partidu on bat egiten eta ditugun e, aukera gutxi horiek, ba, ba, ia, ia errealitatea bihurtzen ditugu, nes? Baloiak eurak eukiko dute, e, da, e, arerio guztien kontra bezala. Hemen bestela, ez gara biliko gure burua saltzen, ez? Eurak e, baloiak eukiko dute, eta guk defenditu. Eta hori izango da partidu osoan zehar. Zaiatu bergara ba, baloia daukagun apurroietan, ba, mina egiten ez, erasoan, ze mina ez badi oso egiten, han euki genitu nutz eta utzekin bi aukera oso oso garbiak, eta, bueno, ba, gola badugu beti aukera gehiago izan izango ditugu, baina, bueno, esate dizunan bezala, guk irabazteko irabasteko ditugun aukera gutxi horiek e, baliatzeko ingo dugu behar duguna behar duguna momentu batzutan izan beharko da goian presionatu, beste, batza, beste batzutan atzean sartuta egon, baina momentu bakoitzean behar duguna in dugu, ez? Ondo, ondo, nik uste dute, ba bueno, partidu berezia, berezia da, ez? Hemen urte batzutara, ba, kontatuko dugu, Bartzelonaren kontra jokatu genuela ipuruan, eta, bueno, e, nola gakoa da, nola nahi dugun gogoratu egun hori, ez? Eta egun hori nik uste dut konpeti, konpetitzen badugu, ba, ba, egun hori politagoa izango dela, ez? Partidua oso errez galtzen badugu, ba, behar bada oroitzapen ez ainonak eukiko ditugu, orduan gure helburu bakarra biharko da konpetitzea, ez? Han naukanen lortu genuen, minutu askotan partidoan bizirik egon ginen, eta, bueno, hain hemen gure zelaian, ba, esaten dizudan bezala, momentu ere guretzat ezberdina da, partidu asko jarraian galdu ditugulako, eta gu ez gaude orain, e, bromatarako, edo ez gaude hemen kamizetak aldatzeko e, eh, buruan, ez? hemen eh, dela, baina, baina saiatu behar gara zehose ateratzen, ez? Zehose gogon ateratzen. <totipen> si, sí, yo siempre... Eh, siempre pongo solemos hacer quiniela del equipo y siempre pongo ganar al equipo que vamos es una, una cosa una cosa lógica ¿no? eh, otra cosa es que sé las dificultades del partido y no soy tonto porque ya he jugado contra ellos otras veces y ya sé el nivel que tienen pero bueno tampoco nadie el año pasado hubiera dicho que con el presupuesto más bajo hubiéramos ascendido a Primera División eso creo que es todavía más difícil no esto es un solo partido y siempre tienes la esperanza de que de qué pueda pasar, ¿no? Eh, está claro que los favoritos son ellos y que, pues bueno, suelen hacer goles de 5 en 5 normalmente casi todos los partidos. Eh, trataremos de evitar eso. No, tenemos que saber disfrutar también. Hemos hablado durante la semana, ¿no? Eh, nos ha costado mucho trabajo el poder llegar a jugar este partido, ¿no? Es verdad que los últimos partidos los hemos perdido y que nuestra situación últimamente no es buena. No, no nos olvidamos de eso, pero. También tenemos que saber que tenemos que, que aprender a disfrutar de, de, lo, de, lo que, de lo que está pasando este año y bueno, este es un motivo más, que venga prácticamente el mejor equipo del mundo a, a Ipurúa y bueno, que la gente pueda disfrutar de eso también creo que tiene, tiene su valor, ¿no? Pero por otra parte, está la situación deportiva y hay tres puntos en juego. Si es verdad que que ellos son los únicos favoritos, que normalmente están en buen momento y ganan todos los partidos y encima por goleada, pero nosotros no estamos en un momento como panda regalando dejar pasar este partido. Y si hay una posibilidad entre un millón, tenemos que intentar aprovecharlo. Nosotros, sí, es que ahí, ahí sí que no tengo ni una duda, este partido es mucho más importante para nosotros. El Barcelona, una liga más, una liga menos, le da igual, no va a cambiar ni el club ni la historia del Barcelona ni ni el Barcelona gane o no la liga no, no va a pasar nada, ¿no? En cambio si el Eibar sigue en primera división o no, pues eh, al final es la el futuro de un club lo que está lo que está en juego, ¿no? Y quién se juega más yo no tengo no tengo ninguna duda. Vamos. Bueno, todo todo. Me parece que es un equipazo porque tiene los mejores jugadores que hay y aparte están bien organizados y están en un buen momento, ¿no? Vienen en el mejor momento de la temporada prácticamente y, y es, es pues un equipo pues eso, que da gusto verles, verles jugar, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, las individualidades que tiene, pues, pues son muy buenas también. Habrán está lesionado. Y Ángel, con operado de Apendicitis y creo que ninguna todos los demás están Tira está sí sí está bien sí sí eh, no no seguramente no presionaremos muy arriba eh, bueno eh, hay algunos equipos que han intentado ir a por ellos dejando muchos muchos espacios a las espaldas y las consecuencias han sido fatales eh, eh, presionaremos arriba cuando podamos en momentos dados pero no no podemos plantear una presión alta constante con 40 metros a las espaldas porque no nos parece que no, no, no es lo adecuado en el balón parado se iguala todo un poco más no se ven tanto las diferencias como se pueden ver en el juego y nosotros ahí cuando hemos estado acertados pues solemos hacer daño no y importante que tampoco te hagan daño ellos porque ellos eh, pues tienen muy buenos jugadores cuando hacen cornes cortos con buenos unos contra unos, tienen a Piqué, tienen a Bartra, tienen gente que va muy, fu muy fuerte por arriba. ¿no? Intentaremos hacerles daño y que ellos no nos, no nos hagan daño. Hay que recordar que hemos perdido últimamente partidos 1-0 con gol de estrategia en contra y eso tenemos que intentar que no vuelva a pasar. No 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 bueno, si los reservamos mañana será por una cuestión táctica no por una eh, cuestión de tarjetas. No, aparte en algunos casos tampoco es que tengamos por ejemplo en el puesto de lateral no es un puesto que podamos andar reservando nada porque no tenemos estamos con prácticamente sin lateral izquierdo casi toda la temporada y aunque quisiéramos casi no podríamos ni reservarlos. ¿no? No no deberíamos de tener por lo menos lo que estamos transmitiendo nosotros no es no es tener miedo es que no, pues no, no no tenemos por qué tener miedo a nada, no respeto a que vamos a jugar contra un gran equipo y nada más intentar disfrutar del partido. tenemos que intentar va a venir el Barça no sé si igual es la única vez en, en la historia que va a venir el Barça aquí a jugar de primera división, intentaremos que sea más veces, pero pero basta que viene la primera vez tenemos que intentar disfrutarla no y la única manera de disfrutar que conozco yo es compitiendo. Si somos capaces de competir, disfrutaremos. Si no somos capaces de competir, pues contra estos no. A los demás equipos no les veo disfrutar demasiado cuando juegan contra ellos, ¿no? Si te ganan 5-0, 6-0, 7-0 como están ganando, pues es muy difícil disfrutar. Disfrutar la gente que compite de verdad y que, que está en el partido y ese tiene que ser nuestro objetivo. Eh, bueno, <laughs> intentar... Intentaremos frenarles como intentan todos los equipos. Creo que prácticamente ninguno lo consigue. No, no Si te refieres a marcajes individuales o cosas así, no solemos defender desde el colectivo, atacar todos cuando podamos y defender todos cuando tengamos que hacerlo. No planteamos ni marcajes individuales ni, ni nada, porque fijarte solamente en un nombre cuando tienen tan tan buenos pues no, no sirve de mucho. ¿no? Sí, hay que tener cuidado con el potencial ofensivo que tienen, está claro. Bueno, ya veremos, a ver. Dependerá mucho de los jugadores, ¿no? Eh, muchas veces igual quieres jugar un sistema y no, no puedes, pues porque hemos tenido bajas o porque no tienes lateral izquierdo a veces o no tienes carril izquierdo, digamos, ¿no? En base a cómo estén los jugadores, podemos pensar en una cosa o en otra. Bueno, así todos seguimos siendo sólidos, ¿no? Porque no nos generan muchas ocasiones de gol. El... Los últimos goles y los últimos, me refiero a, des, a los últimos 8 o 9 partidos, pues han sido como han sido, ¿no? No han sido desajustes tácticos o, o, bueno, han sido desgracias, ¿no? Han sido desgracias o malos despejes o uno que le pega los dos goles del otro día, por ejemplo, pues son, son goles de... de, de... Pues no sé llámalos como quieras no eh, importante es que, que el equipo se siga manteniendo compacto y tampoco creo que estemos recibiendo tantos goles no quizás nos está costando más hacerlos ¿no? bueno eh, está claro que si hemos perdido tantos partidos seguidos es porque algo hemos hecho mal y tenemos que mejorarlo no eh, estar animados de cara a mañana tenemos una oportunidad bonita hay que ser optimistas y no regalar no regalar nada no saber por pues lo que te he dicho que vamos a jugar contra uno de los mejores equipos que hay y, tratar de plantarles cara a todo lo que podamos.